alcalde de Huelva. También es cierto que se escuchó el rumor de que podría ser alcalde de Huelva, bueno, que Fíjate, podrían proponerse fíjate ser candidato. cuántas cosas Y no salió y nada al al final final. no he sido capaz de llegar a ningún sitio, ¿no? ¿Es verdad? ¿Te lo propusieron? La gente quería, la gente por la calle me decían que me presentara. Algo se habló, pero tampoco mucho más. Gaby, de No, no todas sabe formas, nada, de no, no. verdad. O no sabe nada o te está haciendo el tonto. No, 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 de no, verdad que no. de verdad que no. Yo sí te digo que si eso está pasando, es un gran error del que lo esté haciendo. Tú has dicho, luego hablamos, me Sí. dirá los nombres, pero yo Vale. te digo que el que lo esté haciendo es un gran error. Pero no solamente en el Partido Socialista, también el Partido Popular, en Ciudadanos, en Vox o en el partido que sea, que desgraciadamente ha desaparecido, como ha desaparecido todas las empresas, pero fue la primera que se fue de allí y después, como tú sabes, ha habido una desbandada tremenda. A mí me parece que José Luis ahora está intentando arreglar eso. Le va a costar trabajo, pero también sé de la capacidad de Eso José que Luis existe, eso para. es tremendo. O sea, que tú pidas una licencia de obra para arreglar una fachada en mayo y te la den en noviembre, pues tú comprenderás que en noviembre el tiempo no está como para arreglar una fachada, ¿verdad? Qué curioso, es que eso mismo me dijo el sábado pasado un amigo, voy a nombrar la empresa Vertical Sur, que se dedica precisamente a eso. Y me dice lo mismo, Paco, si la pido en verano y me la dan para diciembre, en diciembre no puedo pintar una fachada porque está lloviendo. Ni arreglarla Ni tampoco. arreglarla. Por eso te digo que hay veces que la burocracia yo sigo sin entender nada. Entonces, hombre, hay negocios que tú puedes hacer una declaración personal, una declaración de responsabilidad, pero en la fachada no, porque Claro. con la edad que uno tiene, evidentemente tiene alguna, ¿no? Tiene alguna. Tiene gente que han estado contigo siempre y que hay veces que los barcos hacen agua. La crisis pasada le ha pasado factura a todo el mundo, ¿no? A mí Claro. sobre todo me ha pasado en salud y en economía, pero sobre todo en salud. Y ahora, pues bueno, tengo también el orgullo de ser uno de los pocos que han quedado, ¿no? Tú en la época fuerte de la construcción tenías muchos empleados, ¿no? ¿Ganaste Muchísimos, dinero? ¿Mucho? muchísimos empleados. Muchos. Y dinero pues también se ganaba, claro, las empresas están para eso, para ganar dinero y crear riqueza con el dinero que ganan. Para eso sirven las empresas. Claro. Paco, ¿fuiste de esos empresarios cuando estalló la burbuja inmobiliaria que tuviste visión de futuro? Conozco a Podemos, Sí. pero yo a PSOE no lo reconozco. Yo podría votar al PSOE de Felipe González, podría votarlo yo para las próximas elecciones, pero con Pedro Sánchez a la cabeza ni se me ocurriría votar a este PSOE. Los pesos pesados que había en esa gestora estaba Mario Jiménez y estaba también este hombre, Fernández, el asturiano. el asturiano Fernández. que nació en un campo de concentración. Y gente. Y otros que han defraudado, porque algunos dijeron que se iban ahí y están ahí en la poltrona. Es que la poltrona, yo no sé qué les pasa, se reconvierten. Paco, y tú, no sé. Esto como dice, Vox es de extrema derecha. Y tú ve a los que forman parte de Vox aquí en Huelva. Y pues si son todos, vamos, Cachopa, el fíjate Venceslao es tú más el bueno. Venceslao, No puede ser más bueno fíjate el tú el hombre. Venceslao O el o médico el Rafael, Segovia, Segovia, bueno. Sí. no te entra en la Sí, no cabeza. entra. Y dicen, seguramente hay muchos socialistas que hayan votado a vos. Yo también pienso lo mismo. Claro. Y podría darse el caso de que se vuelva a repetir aquello que acabo de decir, no sé, que aparezca otro Mario Jiménez, otra Susana Díaz, y que en la sede de Ferraz aparezcan para decir no podemos seguir así. Vas a destrozar el partido, Yo es complicado de momento. particularmente creo que no. La gente está un poco desencantada del tema. Mira, en este país ha habido dos cosas que se lo han cargado. Y hemos A ver. sido conscientes de ello. Uno, cuando se quitó la mili. Sí, coincido también. Y el otro, cuando empezaron las primarias. El primero, fácil. Tú quitas un arraigo que te van a dar dentro de la mili. Sí. Lo quitas por yo no sé por qué, porque en la mili dice que no se hace nada, que yo no sé cuánto, eso no es cierto. Yo he hecho la mili, en la mili se aprenden muchas Joder, cosas. yo me traje todos los carnets de Bueno, conducir, o sea, por ejemplo. yo era el vista y compra del cuartel, o sea, que tuve que aprender un montón de Uf, que cosas, si yo aprendí allí, ¿eh? mucho. Y luego. ¿Tú pones la otra mejilla o devuelves el golpe? Yo siempre pongo la otra mejilla. Ya llega un momento que lo de 70 veces 7 lo he pasado muchas veces.
De todas formas, hombre, si atacan a mi familia, sí me revuelvo, la verdad. Es el eje básico por el que gira tu vida, me da la sensación, la familia. Sí, la familia.